voy a enseñar un poquito cómo llevo yo todos los artilugios. Hoy que digo, hostia, voy petado de todo. Pues digo, voy a enseñar un poco cómo va. Mira, isotónica 500, patillada larga, agua 500, botellita de agua de emergencia por si se me rompe un flash o tengo que llenar algo, hacer alguna mezcla de, por ejemplo, una pastilla efervescente de algo, de sales, lo que sea. Entonces llevo una botellita de 200 ml de cacaolata. Hay que vaciar, ¿vale? Pañuelos, un paquete en cada lado. Para una tirada larga, 6 horas, dos paquetitos de pañuelo. Uno es justo, ¿vale? Más. Un gel de emergencia. Sales de emergencia. Por si necesito, en principio no necesito los entrenos. El nivel no es tan exigente como una carrera, no sueles tener calambres, ¿vale? ¿Qué más? Aquí llevo isotónica en polvo, para hacer isotónica en polvo, llevo ya los polvos todos preparados, a la dosis, para 500, en principio esta tirada nunca he tenido que hacer, vamos, más de dos botes de 500 de isotónica, nunca, puedo necesitar agua, pero isotónica con dos de 500 siempre me llega. ¿Qué más? La cámara, aquí veis cómo llevo el palo, por eso estoy grabando sin palo para que lo vierais, porque nunca lo veis. Todos los trastos y todos los arreos que tiene que llevar uno en la historia, esto del YouTube. ¿Y qué más? Hoy no llevo manta de emergencia porque tenemos 33 grados. ¿Me entendéis, no? Vale. Llevamos cortavientos, no hay amenaza de lluvia, aunque hay nublado, pero por lo que yo he visto en satélite y tal, no hay amenaza de lluvia así inminente. Tenemos nublado, pero no amenaza de lluvia. Pero si hubiera amenaza de lluvia, la subiríamos. Primero, con 33 grados, te alegras y dices, llueve todo lo que te dé la gana, que me voy a refrescar. Pero la subiríamos con gorra, que la llevo aquí detrás, enganchada, aquí en la cuerdecilla esta que veis. Ahí está la gorra enganchada, para que no se pierda, ¿vale? Y cortavientos. Con eso nos quitaríamos un poquito lo que es el frío más gordo. Lo ideal sería una membrana, ¿eh? En este caso, a 33 grados, la membrana tiene que bajar mucho la temperatura para que la de 33 la aguantes. O sea, para que la aguantes con 33 grados de temperatura. Es pesadillo, ¿eh? ¿Vale? Pues no hay mucho más. La bamba, mira, las bambas nuevas, las Dynafit. Dynafit. Alpine Pro. Consuela Vibrant. Vibra Mega Grip, para ser exactos, veremos lo que aguantan. De momento no van a ver asfalto ni en pintura, solo carril, las piedras, pero asfalto no lo van a ver. Ya lo intentaré yo evitar todo lo posible, que no se gasten. Y ya está, aquí las tenéis, super majas. Mira qué majas han quedado, ¿eh? Chulas, ¿eh? Además, es una cosa importante. Está contándome, llevo ya 5 minutos aquí, desde que... Ah, digo, coño, no me cambia la canción. Digo, ¿me están llamando? No. Ah, mira, el dentillo. Más o menos calculo que me dura 11-12 horas, me llega a aguantar esto más o menos en marcha, lo cual me va bastante bien porque vale para cualquier carrera, casi para cualquier carrera. Las largas, largas no, pero supone que lo pararás en algún momento. ¿Vale? ¿Qué más? La cintita esta para que cuando llevas muchas horas no te haga roce lo que es en la muñeca, lo que es el este, porque suelen hacer un poquito de sensación de roce porque el sudor y todo el movimiento. Entonces va muy bien, yo lo uso hasta en tirada corta. En tirada corta uso la muñequera esta, fantástica. Así que nada, y luego llevamos Sport Tracker como novedad hoy, Sport Tracker, todo lo regulado que he podido. No me he atrevido a ponerle pulsómetro con Bluetooth, la banda. Porque, ni con este, con la banda, porque lo que quiero es hoy estabilidad. Quiero que no me dé problemas. Entonces, para que no dé problemas, no le pongo la banda, no activo el Bluetooth del móvil, ni el app más de este. ¿Vale? Para que no haya problemas. Vamos a intentarlo, a ver si somos capaces de grabar un track en condiciones, que se vea toda la ruta bien entera. Y ya está. Así que hoy nos tocan, por plan de entreno, nos tocan 41 kilómetros, 2600 positivos, por ahí andamos. Y ya está. ¿Qué hacemos más? Mejor. ¿Qué hacemos un poquito menos? Pues más suerte. Ya otro día haremos más. Ahí está. Mira los borriquillos. Bueno, pues nosotros vamos, nos metemos por ahí entre medias. Más o menos como por ahí entre medias. ¿Vale? Tenemos que seguir por aquí. Y para que veáis lo guapo que es esto.
por ahí abajo, por ahí para abajo se va para Gualba. Por ahí hay un caminito, hay un cruce aquí, ahí se va a Gualba y por ahí se va a Riells. Si no me equivoco, siempre puedo equivocarme, pero bueno, en principio es así. Y por aquí para adelante, pues para Mosén, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir. Bueno, voy revisando el móvil con el Sport Tracker. De momento va muy bien, va muy bien, lo va marcando todo. Voy haciendo alguna fotito geolocalizada para que luego la tenga. Lo que no sé es luego cómo lo pasaremos al Strava para que las fotos se entren en el relieve. Ahí ya me queda más la duda, que no sé cómo hacerlo, pero se supone que será fácil, ¿vale? Seguimos. Bueno, vamos a grabar un poquito. Mira, este es el sitio chulo que os enseño a veces, que aunque haga sol, ahora está nublado más o menos, ¿vale? Pero aunque haga sol, aquí estamos bien, bastante resguardados del sol, ¿vale? Del calor. Vamos a bajar aquí al río. Grabaremos un poquito aquí, otra vez viene más agüita, pero bueno. Está sequillo todo, es que estamos en día 6 de agosto, me parece que es hoy, 6 o 7, ¿vale? Entonces, claro, estamos en el punto más seco, con la ola de calor, todo junto, que no llueve. Entonces estamos en el peor momento de todos, del año, ¿vale? Aquí luego, ¡buah! Esto en invierno, esto flipas con el agua que hay y lo verde que está todo por todas partes, ¿no? Pero esto está muy guapo aquí con una poza. ¿Lo veis? Ahí abajo veis que hay como una especie de poza. Esto sería un poco parecido al tema este de barranquismo, ¿no? Pero bueno, aquí te soya bastante y muy poca agua, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de echarse con alguna cuerda, enganchar algún árbol, lo típico, un rápel así para atrás y tal, pero bueno, yo de eso no entiendo. Pero supongo que sería la idea, ¿eh? Por aquí, por esta zona, supongo que, bueno, como veis, hay bastante gente hasta cierto punto, no está a tope, ¿vale? Así que nada, vamos, vengo de allí, he venido un momentito para grabar un poquito, ¿vale? Es que uno se ha dejado la luz, bueno, es posición. Tendrá un poco de suerte la una de esas, pero bueno, creo que es posición solo. Vale, pues nada, vamos a coger el senderito este. En teoría nos va a llevar allí al empedrat de Muro y al ¿cómo se llama? Mira, Fondel del Fra, aquí tenemos que rellenar ahora nosotros. Pantano de Santa Fe en realidad lo hemos dejado al lado, el empedrat de Moro, ahí vamos, y ahí está el Turó de Moro, que es un pico que pasé el otro día, que de hecho en el relieve de una grabación sale, y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos para allá, vamos a darle cañeta porque son las 5 de la tarde, tengo que dar la vuelta a todo el empedrat, el pantano otra vez, pasarlo por segunda vez, subirme arriba al Turó y volver a bajar hasta la Valloria. Así que hay que darle caña, así que voy a grabar lo mínimo posible. Ya no me paro ni a hacer fotos. Venga. Allá. ¡Vámonos! Turó de Muro. El otro día estuve aquí, pero no sé el punto que es. Yo creo que es esa esquinita aquí de arriba, ese picacho que hay aquí, porque en el GPS sí que me lo marcó, como que estuve, pero yo no llegué a tener la conciencia de una vista aérea, ¿no? Vamos a subirnos aquí. Es un pico así altillo, hombre. 1200 o 1300 tendrá. Vale, es esto.
sube aquí. Aquí hay viento, ¿eh? Es esto. Vista guapa, ¿eh? Madre mía. Mira, qué bajada, ¿eh? Aquí hay que andar con ojo, ¿eh? Que hay altura, ¿eh? No está mal, ¿eh? Aquello no sé si son las agudas. Hay viento, ¿eh? Me voy a bajar, pues no me fío. No me fío porque hace viento. Estamos en un punto muy expuesto, no me fío ni un pelo, ¿eh? Ahí hay como un cajetín, eso es la cima, pero no me voy a entretener. Aquí escalando por aquí por algunas piedras se subirá. Escalando por aquí por las piedras estas, de alguna manera, aquí entre el canal este. Sí, seguramente entre la canal esta te metes, pero es para ir sin mochila. Te metes y ahí te subes al Picacho, pero no vale la pena. Bueno, pues ya está. Nos vamos para abajo. Las Alpine Pro van muy bien, Se nota que están más altos, eso sí, se nota que la estabilidad es algo menor, porque las Kalenji son más pegadas al suelo, más duras, estas tienen más amortiguación de talón, sobre todo tienen un poquito más de reactividad de talón que las Kalenji, pero la Kalenji es más rápida, eso sí es verdad. Más rápida y más estable porque vas pegado al suelo. La amortiguación es baja, ¿vale? Es un drop 6, esto es un drop 8. Pero independientemente del drop, lo que varía es la altura de goma que llevas en los dos lados, delante en metas y detrás en talón. Que puedes ir todo más alto y tener un drop 6 o un drop 0 si quieres. E ir más alto realmente, ¿no? Entonces sí que se nota que cuando bajas en zona técnica un poquito, se nota que estás un poco más elevado sobre el suelo. Lo que es la diferencia del punto de la suela a tu pie es un poco superior a las otras. Entonces la estabilidad esta de talón, es como si te tuerces el talón para que no hagamos idea, esa estabilidad se nota que es algo menor, que es buenísima, buenísima, pero que aún así se nota que las Kalenji son algo mejores en eso. ¿Vale? Pero claro, no son para ultras, que cada cosa tiene lo suyo, la Kalenji es para maratón. ¿Vale? Son voladoras, pues para maratón, pesan 260 gramos y esto pesa 334, se me han quedado al final con talla 44,5. 75 gramos más de peso en algún lado están. Vale, pues hemos entrado por ahí abajo. Me voy para abajo porque hay un problema. Que si me doy toda la vuelta al embalse se va a hacer tardísimo, ¿vale? 2.23 llevo de tiempo y salió a las 3, son las 5.23. 5.23, tardaría a las 6. Luego tengo 40 minutos para subir a la cima. Las 7 menos 20 en la cima. Y luego hay hora y media para bajar más o menos. Voy, pero prefiero no volver tan tarde. Entonces me voy a bajar directamente por donde he venido, en vez de dar toda la vuelta al rodeo al lago.
para que la gente sepa dónde estamos, ahora mismo estamos, vamos a la altura del Loma y el Ponte del Conte es aquello que hay ahí abajo. El problema es que está todo de niebla. Hay como una neblina, ha bajado la nube. Estamos ya altillos, unos 1500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y ahí abajo está el pozo ese, que es como un pozo de glas, parecido a un pozo de hielo o algo así, ¿vale? Parecido. Montaña me recibe como a mí me gusta, tíos. Como a mí me gusta, macho, es que es demasiado. Luego cuando estemos arriba se despejará para que haga una foto, ya lo veréis. Ya lo veréis. Me quiere mucho, yo... La conclusión es esa, ¿eh? Siempre me respeta un montón. O sea que... Ya te digo, tenemos algo en común, no sé. Somos novios o algo, la montaña y yo qué sé. Lleno de cagadicas de ovejas, tío. Suben un montón las ovejas aquí arriba, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, pues ya estamos arriba. El pirulí del Turo. ¡Hace viento! ¡No hace viento! ¿Os acordáis, no? Hoy no hace tanto viento. Hace, ya lo veis, hace un poco, pero no tanto. La otra vez es que decías que se me lleva lo que pille. Vale, 1706 metros. Cima Turó de Loma. Techo del Vallés Oriental. Sostra del Vallés Oriental. Vale, pues la caseta, que antes era una caseta militar, creo, estaba censurada. De hecho, si ponéis en googlear la cima Turó de Loma, veréis dos manchas verdes. Eso es la censura militar. Que yo sepa. Ahí está la caseta. A ver si se puede llegar a ver un poquito. De hecho, siempre se pasa al lado. Esto, ¿eh? Esto en invierno está blanca entera. En invierno está blanca, blanca entera. Entera. Todos los árboles están los pobres. Los abetos estos están chafados de la nieve siempre. Bueno, siempre, cuando está nevado. Bueno, voy a ver si hago alguna fotito con el móvil. A ver si puedo situarlas en... Localizarlas con el Sport Tracker. Que luego quede una ruta que se pueda ver bien las fotos. Ah, bueno, desniveles y tal. Mira, la verdad es que hoy vamos cortos, ¿eh? No lo entiendo, pero bueno. 1970 metros positivos. Normalmente daría 2000 incluso sin hacer el rodeo que da. O sea que está un poquito así. Marca 1701 de altitud sobre el nivel del mar. Son las 6:44 minutos. Llevamos 21.760. Más o menos son 19... 20, 21, sí, casi nos van a salir los 41 por ahí, más o menos, un poquillo escasos. Vale, media 5,7 por hora, muy lento, 9,45, no, a 10,25. Ya está, pues venga, voy a sacar el móvil aquí en un hueco y vamos a ver lo que nos marca el Sport Tracker, pero me parece que me va dando... Creo que va cogiendo los desniveles, pero sin mostrarme el desnivel acumulado. Creo, ¿eh? A ver si esto se aguanta. Así. Vamos a ver. Las babas se están portando bastante bien, ¿eh? Vale, ya explicaremos. Bueno, este me está marcando la altura. No, pues está un poco equivocado. Me marca
1753. No sé si en la altura que hay. 1753, en realidad hay 1706, no sé si es la altitud que va acumulando o no. 351 22 10. Bueno, venga, no me enrollo más, vamos a seguir para abajo. Que antes de subida no lo he grabado. ¿Se ven? A ver. Voy a ponerme aquí donde el murillo. ¡Hola, Peque! ¡Hola, guapo! No disfruta nada. Bueno, pues aquí el embalse, que ya está, el pobre está bajando, pero bueno, yo espero que la próxima lluvia suba de nuevo. Ya sé que el vídeo va a salir muy largo, pero me da lo mismo. Ya lo sé, así de claro, me da lo mismo. Esta toma hay que sacarla. Es que es muy chulo, me estaba despidiendo de los burrillos, les digo adiós, adiós al burrillo chiquitín que hay allí, al chiquitín. Y digo, coño, los voy a grabar, hostia, que... A ver, tío, estamos corriendo, entrenando, pero disfrutando y haciendo lo que nos da la gana, en pocas palabras. Entonces... ¿Cómo te digo? Si se hace largo, lo siento. Pero yo tengo que grabar un trocito por aquí, que me gusta, tío. Bueno, venga. Aquí está. Estamos en Verdulea. Verdulea. Nuevamente, llegar hasta aquí nos lleva aproximadamente 50 minutos. Creo que aproximadamente son 50 minutos desde, bueno, desde la entrada de la pista de Camplana, ¿vale? Al lado de la mayoría. Nos lleva nuevamente 50 minutos. No sé ahora los kilómetros que exactos. Sean 6, no me acuerdo cuánto hay, pero 50 minutos es lo que solemos tardar en llegar hasta aquí. Pues nada, se despejó todo, hemos tenido niebla arriba en las cimas, ha habido algunas gotitas que no han caído, pero poquísimo. Y ya está, tíos, día súper chulo, yo contento. No puedo pedir más, disfrutar de un entreno, ya está, nada más. Venga, ahora sí que ya, hasta el final, no grabo más, venga. Grabando, sí. No haga mucho ruido. Nada, mira. 5.53, 39.400. Lástima, me ha faltado un kilómetro 600. Lástima. Al no dar la vuelta al pantano aquella. Aquella vuelta hubiera dado mucho más, pero al menos que hubiéramos cumplido. Pues 39.400. 3 horas 53. La media muy mala. 5,9. 6,7. Vale, la hemos mejorado. 6,7 es que depende del rato que te pille. Como ya luego bajar, la hemos mejorado. 6,7 por hora a 9 kilómetros más o menos, 8,55, o sea, 8,55, 6,6 más o menos es 9 por hora, 9 minutos al kilómetro, ¿vale? Ya está, 2120, lástima, nos hemos quedado cortos, ¿eh? 2120 positivo, 2120 negativo, nos hemos quedado cortos. Y es, otras veces me han marcado, mira, esta ruta a mí me marca tranquilamente 2400, 2500, tranquilamente. Porque muchas veces me ha marcado 2200 sin hacer esta vuelta que hice del Turó, de ese pico para arriba, aquel peñasco. O sea que, y otra vez me ha marcado 2200, pero
aquí manda el GPS. El GPS dice eso y es lo que hay. Así que, entonces, vamos a ver el... Bueno, aquí tenemos un poco el perfil. Ha sido subida, veis, y luego bajada. Lo que pasa es que para ver el desnivel... no sé cómo lo vamos a hacer, a ver. Esto es del último tramo, creo. Espérate. ...39-120 ha marcado, 5:58 ahora mismo, ya va pasando el tiempo. Energía 2.509 calorías. Paso a 5:50 el kilómetro. 5:50, eso estará mal, Es a 9. Ah, bueno, no, es a 9. 5:50 ni de coña. Habrá contado las paradas de grabar, no las habrá contado. En lo que la velocidad de altitud me dice que estamos a 200, falta, lo voy a parar y a ver si me dice. A ver si me dice el acumulado real. ¿Vale? En total, a ver si me dice pues 2100, 2200, a ver lo que me dice, ¿vale? Entonces lo vamos a detener. Detener, le digo fin. Fin, y a ver qué. Si me da resultados. Energía, frecuencia cardíaca, nada. Ritmo, velocidad media, distancia. Pues no me lo dice. No me lo dice, tengo las fotos. Pero mira, duración 5:58, distancia 39, velocidad media, ritmo medio 9:10. Velocidad máxima 24,1 km hora. Yo creo que tanto no he ido, pero bueno. Pero no me dice el desnivel. Pues un programa que no me diga el desnivel. Pero es que lo que he dicho es que antes me iba diciendo el ascenso, descenso por kilómetro. A lo mejor en algún lado lo dice. Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo miraré. No me enrollo más. Ya lo miraré todo. Voy a parar el cacharro este, el del reloj. Ya lo miraremos. Venga, me voy. Me tomo un batidito. Y para casita una horita de coche. Venga, hasta luego. Que vaya muy bien. Ah, las bambas han ido bastante bien. Ya os diré en un directo que no hay prisa. Os explico cómo han ido. Bastante bien. Pero bueno, siempre se pueden mejorar detalles. Venga. Dicen que estoy loco porque vuelo sin motor. Dicen que estoy loco porque hablo.